¿Estamos en directo o qué pasa aquí, loco? ¿Me puedes confirmar que estoy en directo, Totiu YouTube? ¿O tampoco? ¿Sí? ¡Correcto! ¡Correctísimo, baby! Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo directo de Modo Manager. Lo primero y antes de nada, disculpad por empezar casi a las 11 de la noche, 11 y 5 exactamente, pero es que acabo de llegar a casa, o sea, no hay más. No pude hacerlo antes, llegué, cené ahí a la velocidad de la luz y bueno, pues ahora vamos a estar aquí un poquitín en directo, del chill, con calma, ya sabes, ¿eh? Tú y yo, con amor. Si lo estás viendo en directo, pues espero que lo disfrutes. Si lo ves en diferido, ya sabes que, bueno, pues también puedes dejar tu like, también puedes suscribirte si eres nuevo. Incluso puedes en comentarios poner los minutos más chingones del directo, que luego la gente cuando venga por detrás lo vea y diga, interesante, interesante lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Así que eso, muchísimas gracias. Y ya estáis viendo el título, Tevez contra Santos, tensión en el vestuario. Ayer acabó el directo con muchísima tensión, con unas movidas en el vestuario muy, muy intensas. La prensa también, claro, haciendo sangre, la prensa. Complicado, complicado, ¿vale? Complicado. Voy a spamear en Twitter, voy a spamear en Instagram y nada, pues le damos caña, ¿vale? Vamos a poner en Twitter. Directazo, papá. Ahí está. Pum, pum. Y ahora vamos a Instagram. Voy a hacer una historia rápida para avisar a la peña. ¿Qué pasa, auténticos mastines del sur? Deslizad porque tenemos directo, ¿vale? Un poquitín rápido, un poquitín corto, un poquitín intenso. Así que desliza, vente. A apoyar a Alemania. ¡No! A apoyar al Wycombe. Dale, venga. Ahí está, pum pum, en Instagram. Por cierto, ayer subí la foto a Instagram. Hubo mogollón de comentarios. Y bueno, un poco la conclusión que saqué es que queréis que David Villa sea presidente, ¿vale? Del Sporting. Así de rises. Que a su vez Torres sea vicepresidente, si no me equivoco, ¿cómo era? Era vicepresidente. Casillas, entrenador de porteros. A Kimfengua, segundo entrenador. Ibrahimovic, preparador físico. Y Joaquín Utillero o algo así para los chistes. No sé qué me habéis puesto, o sea, el Instagram. Que está bastante bien, está bastante bien. Porque bueno, el salseo en la foto fue muy gracioso. Así que, pues nada, pues tengo en cuenta vuestros comentarios y bien. ¿Para cuándo Mini Lopi? Bueno, está en el aire todo. Putísimo amo, tu tío Lopi, saludo, un saludo Richie. ¿Cómo ves del fichaje de Álvaro Vázquez? No sé, la gente me está metiendo mucho miedo en Twitter, porque, joder, macho. Es en plan como que yo el tío más vago, más fiestero, más poser, más hater y coño, pues no quiero pensar que un tío así venga al Sporting. Quiero pensar que venga, pues, implicado y eso. Como Terode, que nos vacuna, ¿vale? Joder, empezamos bien. Este, el último partido de la temporada, o sea, de la temporada del año. Y vamos a mamar con el Colonia. No, está Balotelli. Entramos en mercado de verano, ¿de acuerdo? O sea, mercado de invierno. El mercado de invierno, perdón, Reguilón expulsado. Bueno, estamos acabando la temporada. El año de pena. Vuelvo a meter a Babín por Payverns. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada lo de este Akinfengwo, loco. ¿El Opi es cierto lo del rumor del estadio Akron para FIFA 20? Pues no tengo ni puta idea. No sé ni qué es el estadio Akron, así que... Esta tarde estuve por la Felguera, a ver si te veo un día y hacemos una foto. Por cierto, ¿vas a ir al partido de España? Ese fin de juego al Sporting en Huesca. Pues como haga la serie de viajar a Huesca, no sé cómo me arreglaré para estar en Huesca y al día siguiente aquí. Hombre, espero que si acaso pongan el partido de España de sábado, entiendo, y el del Sporting o de domingo o de viernes o de lunes. Para que la peña que sea del Sporting pueda ir a ver a la selección, ¿sabes? O sea, es que si no, menuda gracia. Si te lo ponen a la misma hora o lo que sea
que el otro. Pero bueno, esto como y así, vete tú a saber, Tebas, la que lía. Álvaro Vázquez será el Ibi. Hostia, no jodas, tío. Vas a flipar con Álvaro, es de lo peor que ha pasado por el Zaragoza. Uf. El Opi, ¿dónde compraste la polera de Wycombe? Pues las dos me las regalaron, pero las dos las compraron en la tienda online del Wycombe, locos. El mejor modo manager de YouTube España, sigue así el Opi. Por cierto, ¿qué opinas de Borja Iglesias al Betis? Pues brutal. Y también te digo, Mariño al Betis, suena. Mariño al Betis por la venta de Pau y tal. Bien guacho, bien guachito. Guachito contra Tevez en comentarios ahí, ojo, ojo, ahí salseo, jugaron juntos ahora y guacho marcó. Ficha Douglas. A ver, chicos, el problema de fichar, que estáis muchos que ficha, no tenemos dinero, o sea, nosotros aquí no hacemos ni espaldarazo financiero, ni cosas raras, con lo cual tenemos mierda de dinero, ¿sabes? O sea, no tenemos nada de dinero, nada, estamos en la auténtica B. Vamos tirando de canteranos, vamos tirando de jugadores gratis, vamos haciendo lo que podemos, pero no da para más. O sea, no da para más la cosa. Entonces, tenéis que entender que pues hacemos lo que podemos, ¿vale? Partido contra Crystal Palace, vamos allá. Vale, mira, pues ya que estamos 100 espectadores, que aún no tenemos 100 likes, pero espero que lleguemos y que todos estéis suscribiéndoos, los que seáis nuevos, muy importante, ¿vale? Muy, muy importante. ¿Qué pasa aquí? Joder. Madre mía, macho. ¿Cómo está este? ¿Cómo estás? A ver, oh. Vale. Ficha Martial que acaba contrato. No creo que tenga el dinero para pagar a Martial. Peibernes expulsado, pero Monami. Pero Monami, hombre. El Opis, ¿lo juegas al play por la noche? Hombre, pues mira, me levanto a las 6:45. Me doy una ducha, desayuno, pim pam, cojo el coche, me piro hasta Gijón, entro a currar sobre las 8 de la mañana, hoy entré a las 8 y salí de la oficina a las 5:10, fui hasta donde tengo los perros y las gallinas y todo eso, tuve con los perros, con las gallinas, echando de comer, cambiando el agua, con los tomates también, recogiendo unas ciruelinas, acabé sobre las 7, no, sobre las 6:20 más o menos. Fui a tomar un café con Sara hasta las 7:30, que vine a casa, cogí a Mario y fui a reparar el retrovisor que me había reventado mi madre del coche. Fui a reparar el retrovisor a casa de un colega y llegué ahora, cené y ya está, fin del día. ¿Cómo lo veis? ¿Eh? Todo el día tocándome la polla, ¿eh? Ya lo sé, sí, soy un nini. Vale. Ramírez sancionado, Piverne sancionado, Takefusa quiere jugar más, Cazorla también quiere jugar más, entiendo, pero si es titular, Santi. Pero si eres titular. Ah, no, que había puesto Herrera. Herrera, a volar por los aires, hombre. Vamos a convocar aquí a Herrera, pero el titular es Cazorla, claro. Por cierto, sigo saludando a la peña que me siga en Instagram, ¿vale? Que no se me olvida. Vale, de momento me siguió Cristina Ugorguez. Pues muchas gracias. Y ya que estáis aquí, 115 espectadores, mañana, primer entrenamiento del Sporting en Mareo, ¿vale? 6:30 de la tarde. Voy a estar allí, ¿vale? Los que queréis ir por allí, allí me tendréis. Podréis ver el primer entrenamiento y, bueno, pues me vais a tener por Mareo. Allí salseando un poco, que quiero ir a ver qué se cuece por la Casina Cristal. Informe del filial. Jurado ha dejado el club. Quería comunicarte que Julio Jurado ha dejado el club tras haber aceptado fichar por el Urawa Red Diam. Bueno, pues Julio Jurado, vete a volar por los aires. A ver cuánta pasta nos dan, por lo menos. Podemos subir a Simón Akpan. Que, a ver, tiene buena, buena progresión, ¿vale? Pero en cuanto a números, aceleración y gracias. Y podemos subir a Benedict Bacaré, con 61 de media, que también tiene buena progresión. 77-91, 81-91 y 78-92. Simón Akpan. Así que mira, vamos a subir a Simón Akpan y voy a subir a Benedict Bacaré, ¿vale? Voy a subiros a los dos y ya os voy teniendo por la plantilla. Enhorabuena por el trabajo en la cantera, bla, 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 bla. Me parece estupendo, pero lo que necesitamos es dinero. O sea, ¿a dónde voy con 2,7 millones en un mercado? Hijo, ¿a dónde voy con eso? Ahora lo que tenemos que buscar son jugadores que acaben contrato. Que no lo sé quiénes habrá por ahí. Bueno, de aquí, de los que tengo preseleccionados, me temo que habrá pocos. Estos son Torrillens y demás. Silva acaba de fichar por... Yo no sé ni por qué está Silva aquí, así que a volar.
Porque no tenemos dinero para Silva ni en 15 vidas. Alberto Moreno tampoco. Nacho Monreal. Nacho Monreal podemos intentar ficharlo gratis. Podemos contactar. Firmó por un año nada más. Vamos a intentar fichar a Monreal gratis, ya que, bueno, Reguilón es cedido. Pero bueno, tener un lateral de rotación, pues nos puede venir bien. Mira, rotación pide... Bueno, pues mira, Monreal. Me parece estupendo. 2 años de contrato, me parece genial. Mira, Nacho Monreal, inesperado, ¿eh? Del Arsenal al Español. Y del Español vamos a intentar nosotros ventilárselo para la próxima temporada. 15.000, prima de contrato 88.000, me parece estupendo. No cobra mucho, vale, perfecto. Bueno, Monreal fichado para la próxima temporada, sí, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Es lo que me hice el modo carrera igual que tú. Y me pasó lo de los equipos a final de temporada. Lo de que se volvió loco que había uno que tenía 70 puntos y de repente tuvo 50 y movidas así. Pues interesante. Con ese dinero te da para Martial. Ficha Douglas. Todos a pedírselo, venga, vamos. Bueno, vamos a ir mirando quiénes acaban contrato de los que tengo por aquí, chavales. Calma, calma, calma. Calma, ¿eh? Yo primero tenemos gente por aquí. Vale, Götze. Acaba contrato, Götze. Bueno, vamos a intentar fichar a Götze, ¿no? Vamos a intentar fichar a Götze, que son jugadores... No son mega hiper buenos, pero nos pueden dar, oye... Nos pueden dar solvencias. Y estos ya los teníamos preseleccionados de la temporada pasada. Con lo cual entiendo que alguien durante el directo de tal los pidió, ¿vale? Así que vamos a darle caña, venga. Y a ver si podemos llegar a los 100 likes rapidito. Que sois 136, pero coño. Vamos a por los 100 likes. ¿Vamos a ir por 4 años, Götze, o qué? 2. Pues va a ser que ni para ti ni para mí. Van a ser 3. Hombre, la llegada de Götze con 83 de media. Vale, le gustan 3 años. Paso de cláusula. 91.000. Esa prima de goles. Buah, de hecho, hay que quitar esa bonificación, pero ya. Y esta prima hay que bajarla, ¿o? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde vas con esto? Uy, pero bueno, Götze. Uy, 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 se enfadó Götze. Bueno, calma, calma. Calma, Götze, ¿eh? No te pongas nervioso. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, de los preseleccionados. Godín en el Atleti, nada. Vincent Kompany en el Barça, nada. Rabiot tampoco. David Luiz tampoco. Está en el Porto, David Luiz, ole. Ramsey tampoco. Ander Herrera tampoco. Lainez tampoco. Vergos tampoco. Trejito tampoco. Está en el Kievo Verona, Trejo. Brahim tampoco. Douglas tampoco. Javi Fuego tampoco. Uy. Bergantiños tampoco. Edu Espósito tampoco. Pablín Fernández tampoco. Nada, no acaba contrato nadie, macho. Leco. Bueno, Leco cuesta poco, pero no tenemos dinero. Ricky Puch tampoco. Carles Saleñá tampoco. Manu García tampoco. Perdigón de Cangas, Johnny. Vamos a intentarlo por Johnny, va. A ver qué pasa. Douglas es gratis, solo que renovó un año en el Barça. Ah, pues mira, a mí no me deja gratis, ¿eh? Me sale que Nanay. Ponle cláusula y véndelo y gana dólares. Negocio. Bueno, no hace falta... No hace falta... Ponerle cláusula para eso. Bien, Johnny. Mira, Johnny ya clavado el cabrón, ¿eh? 3 añinos quiere venir Johnny a Wycombe. Me parece estupendo. Me parece estupendo, perdigón. Ignoro cláusula. Además, Johnny tiene que cobrar poco, joder. Bueno, sueldo. 15.000 con una prima de... 300.000. ¿O qué? ¿Cómo lo ves, Johnny? Es una oferta justa. Vale, pues ya está. Ya está. Ya está. Ya está, Johnny. Johnny y Monreal. ¿Juanín Miranda qué? Nada, sino que... Bueno, son jóvenes además. No puedo... No puedo meter la opción esa de tal. ¿Quién más acaba contrato por ahí, chavales? A ver, vosotros que... Douglas inasumible. Götze es demasiado joven. Coño, si tiene 27 años. ¿Quiénes más habéis por ahí? Habéis dicho Martial. Pero es que Martial, macho, igual cuesta... O sea, igual cobra mucho dinero Martial, ¿eh? Anthony Martial. Pff. Tiene algo, pero no acaba contrato, ¿eh? Siempre Lopi, nunca in Lopi. Si necesitas un central, Phil Jones es del United. Creo que acaba contrato. Bueno, a ver, vamos a buscar a Phil Jones. A ver. Sí, porque se nos retira no sé cuántos por ahí. Phil Jones, 27 años, está bien.
Phil Jones. No, no acaba contrato, bro. James Rodríguez. Hostia, James. James igual es muy inasumible, ¿no? ya, no, no pudimos fichar a Götze, ¿eh? O sea, que pensad que si cobren mucho más que Götze, pues evidentemente no vamos a poder. Nada, nada, tampoco. Tampoco entra. Mira a Kang Jin Lee, a ver cómo le va. Venga, Kang Jin Lee, aquí está. Vamos a añadirle a la lista, para tenerlo ahí. Añadimos. El Eriksen, López, James y Sarabia. Pues mira, ya viste, James nada. Sí, alguna vez baje el 6, así está guay. Ficha Fabián Oyarzábal. Oyarzábal nos puede venir guay, ¿no? Ya sabéis, chicos, jugadores que acaben contrato en la segunda temporada. Ya, pero tiene 22 años, aquí no puedo hacer nada. Y tampoco acaba contrato. Tonali. Ya, pero tienen que ser, además, ¿vale? Tienen que tener más de 23 años. Si no, no podemos ejercer la opción de compra. Delanteros tengo bastantes, tío. Pavard, Koulibaly, Telles, Kanté, Pogba y Messi. Pues de ahí me da a mí que como mucho, mucho. Bueno, ya fichamos un lateral. Hombre, qué sé yo, Pavard. Pero, uff. O Kanté. Kanté molaría mucho, pero. Kanté. Engolo. Nah, va a cobrar una pastísima que va, ¿dónde va? No, no, y no acaba contrato tampoco, tío. No acaba contrato. Es mentira. Esto está todo cambiado según vuestros analistas. Davinson Sánchez, Stuani, Davinson, a ver. Es que es central, tenemos, yo creo que, bueno. Davinson Sánchez, 23 añinos justo, está en el Bayern, así que olvídate. Jaime Mata, pues engañaron, me pensé que sí. No, no, pues van cambiando las cosas, ¿eh? Yo creo que como se van fichando y tal, vamos a avanzar un poco, a ver si. Hombre, a ver si me encuentro aquí. Igual me encuentro alguno aquí, algún. Orsolini. Tiene algo especial, vale. 17 años este. En agentes libres. Busca de nuevo club, vale, amigo. ¿Y qué? 19, 21, 22, 23. Francisco Arancibia. Extremo derecho, agilidad, velocidad, aceleración. Voy a pedir a Eriksen que lo observe. Si hay. Ojo. Rafael Camacho, 19, 18. 19, 18, 20, 18, 18, 19, 20, 21, 21. Nah, es que. Ya te digo, si no tienen más. Va, Phil Foden, caro. Si no tienen más de 23 años, chungo. Todibo. 19, 21. Y porteros tampoco me interesa, así que. Nada, vamos a intentar a ver si hay manera de que nos hagan alguna oferta por alguien, pero pff, solo van a intentar ficharnos juveniles, porque los que tenemos por ahí en venta en transferibles no. Sí, otro equipo interesado en Götze. Joder, nos van a ventilar a Götze ya, locos. Es lo que hay. Claro, claro, modifican contrato según la jornada. Que el contrato sea de 0 a 1, correcto. Nunca, no me acordé de ponérselo, su puta madre. ¿Dónde se? Instrucciones. Prometedor no. O sea, me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Añade nuevas instrucciones. Contrato de 0 a 1, edad de 23 a 35, me la pela. Y me la pela. Ahí está. Eso es. Ahora a ver qué encuentra. Oficina. Cargo de seleccionador de Venezuela, interés por Götze. Mario Götze y el Milan, tío. Nada, nos lo ventilan, no tenemos recursos, tíos. Es que no tenemos recursos, no.
No puedo hacer más. O vendo a Telmo Sandoval o no tenemos recursos. A ver, por poder puedo vender un juvenil, pero... Es que es una putada, tío. Si vendo a este Porterín que vale 17 millones, sí, pero... Me quedo sin... Bueno, me quedo con Dani Martín, así me entendéis, pero... Sí, Ricky Puig, pero Ricky Puig nos rechazó. Cuando lo necesitábamos, nos rechazó. Entonces es persona non grata ya aquí. Ya no lo queremos. Messi, Donnarumma, Julian Brandt, Kun Agüero, Lucas, Nacho, Sommer, Velotti o Grimaldo que han encontrado fijo. A ver, vamos a buscar. Vamos a mirar, que no los hayan renovado. Actualización del ojeador, actualización del ojeador. Joder, el ojeador, macho. 76-94, Américo Vera. Pff, buenísima pinta, loco. Buenísima pinta, Américo, ¿eh? 1,68. Tiene pinta de que va a ser un jugón de la hostia, ¿eh? Bueno, yo lo ficho. Ya está, toma por culo. Luego ya... Ya veremos lo que se puede hacer ahí. Enhorabuena por el trabajo en la cantera. Claro que sí, joder. ¿Y aquí qué? 72-92... 56, 76, 48, 60. Hostia, ¿dónde vas con este? 68, 69, 94, Joshua Fodio. Y 53, 71. Joder, macho. Sí, Juan, sí, sí. 160 espectadores, pero chicos, aún no llegamos a 100 likes. No entró ni un simple Lutz. Qué poco traviesos estáis, ¿no? Estáis. Bueno, me dejo autolike yo. A ver si llegamos a los 100, ¿sabes? Ya me dejo autolike yo. Lo más triste que se puede hacer, autolikes. No, a De Gea no lo quiero, hombre. Eso no, 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 no. Prefiero tener a mi portero juvenil y demás que a De Gea. Vamos a pegar simulación contra Wolfsburgo y a ver cómo evoluciona el mercado. Cago en la mar. Es que lo de no tener pasta, tío. Madre mía. Madre mía, que... No sé qué voy a hacer yo con esto, ¿eh? Bien, Arjen. ¿Qué posición necesitas? Que hay una aplicación para los que acaban contrato en el móvil. Pues un poco de todo, o sea... No sé, un poco de todo. No te sabré decir exactamente, pero... Casi que un poco de todo. Bien, Brahimi ahí en el 82. Buena. Joder, empatando en... Vamos. Ficha algunos la cantera, sí, sí, pero... Joder. Oferta de cesión por Kubo. El Schalke ha mostrado interés en la cesión de Takefusa por un año. ¿Cedemos a Kubo? ¿Qué decís? ¿Cesión de un año o no? Joder, que mira, este central tiene 16 años y ya tiene 72 de media, ¿eh? ¿Cedemos a Kubo para que pille minutos o no? ¿Qué decís? Grande, puro crizazuliño. Cédelo, que le den por Kubo, sí, cédelo. Venga, Kubo. Vas cedido para allá, ¿eh? Vas cedidín para allá. Venga, para el Schalke. A trabajar allí fuerte. No pusimos cláusula del miedo, por si acaso. A ver, hay que mirar los entrenamientos. Bacaré, central, Kubo. Vale, pues a ti ya no te entreno más porque... Vamos a empezar a entrenar fuerte al Pavo Este y al Vera. Que es delantero, ¿no? Sí. Medio centro, bueno. Vamos a empezar a entrenarlo fuerte y eso... ¿cómo estás? Difícil... No, sobre todo que suba resistencia y toda esta mierda. Velocidad, agilidad... Intercepciones, robos, marcaje, entradas... No veo uno que te subía resistencia y eso. O estoy flipando, bueno. Sugerido, a ver. Que el ritmo no pare. Esto te sube resistencia, pero si es fácil, joder. Venga, va, pues venga, entrenar jugadas ofensivas, crack. Bacaré, Vera, Moyano, Okoye y Sandoval. Y tenemos sin entrenar al extremo, así que ya vale 800.000 pavos, pero es que no tengo sitio. Esto es una mierda, esto tenía que dejarte entrenar más gente, joder. No tengo pasta para fichar a Leco, Xodipo, bro, ni a ti. A ninguno de los dos. Si tuviese 4 millones os podría fichar a los dos, pero no tengo dinero para ninguno. Vamos a ver si el ojeador ya encontró algo de gente que acabe contrato. Vale, vamos a ver. Delanteros. AP. Acaba el contrato AP del Celta. Benedetto. Ojo, el Pipa Benedetto, ¿eh?
No nos vendría nada mal. Un delantero argentino. Pum pum. Bueno. Me gusta. Bolasi. Extremo izquierda. Bueno, Bolasi está un poco quemadete. Cardona. Arancibia. Mauro Caballero. Mario Götze. Se unirá al Milan, ya lo firmaron. Orsolini. No me deja. Y aparte que no está. Que no está en final de contrato. Lucas Vázquez. No. Mathieu Valbuena se retira. Juan Mata tampoco. Max Kruse, líder de grupo. Jovetic tiene algo especial. Sí, pero estos no acaban contrato, joder. Ay. Estos no acaban contrato. ¿Para qué me los pone aquí? Jack Harrison. Tampoco acaba contrato. Domingo Blanco. Tampoco acaba contrato. Chiprien. Tampoco. Wilmar Barrios. Tampoco. Es que ¿por qué me aparece esta gente aquí? Samir Nasri. Hombre, Samir Nasri. Tampoco trayado, ¿eh? Van Ginkel. Uf, Van Ginkel. Ojo, Van Ginkel, ¿eh? Nos puede gustar Van Ginkel. Tocheto, Fali. Ta, 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 ta. Matiz Aldivia. Miranda. Hostia. Hostia, ojo, Miranda, ¿eh? Vamos a intentar un Miranda ahí. Simon Kjær. Vincent Kompany. Pero si está en el Barça. Izquierdo. Y no, izquierdo. En culú. Esguince ligamento cruzado. Estos son de esos jugadores que traemos nosotros a que se vuelvan a sentir futbolistas, ¿eh? Me lo apunto. Apostando por él cuando está lesionado, que se sienta querido. Camille Glick, nada. Iván Marcano tampoco. Federico Fazio. Se va para el Hoffenheim. Albiol, no. Otamendi, que está en Red Bull, pero bueno. Sócrates tampoco. Marco Rojo tampoco. Y Musacchio tampoco. Y en porteros no hay nada. Así que no sé. ¿Cómo lo veis? Achanta. El Point 32. Calavera. Jovan Jin, que lo pin ya cuesta muy poco. Güey, fíchame. No funcionan los loots. Pues deberían funcionar, pero vamos, que es lo que hay. Me hace mucha ilusión ser mod. Vale, tengo muchos mods ya. Hemos acabado contrato. Benedetto. Ya fichamos un lateral izquierdo y tenemos al canterano. El Pipa. Hostia, es que el Pipa con ese... Ah, pero... Negociar, compra. Pero si traía que acabar contrato, tío. Bueno, pues... Valor 6,5. Valor 11,5. Cobra 15.000. Este cobra 71.000. Bueno, entre 12.000 y 19.000 ficharía. Van Ginkel, Harrison nada, Orsolini nada, Tonali nada. Bueno, vamos a intentar traer a uno de estos, tío, para tener defensas. Por si se nos retira Bruno Alves, si se nos retira Babín, también Dani Alves y demás. Motosierra tendrá que ser lateral, así que bueno, vamos a por Enculu. Vamos a por Enculu con la rodilla rota, ¿vale? Con 3 meses de baja vamos a hacerle un precontrato, o intentarlo. Renato Tapia. Pero que no tengo 1,5 millones, loco. Mira lo que tengo, 2 millones. Sin tener en cuenta los salarios. A ver si acepta rotación. Importante, bueno, vale, vale. Clave no, importante. 4 años en culú. Te voy a firmar lesionado, asegúrame 4 años. Así me gusta. Ignoro cláusula. Vale. Y de pasta había dicho entre 17.000 y tal. O sea que va a poner 15.000 y una prima de 200.000. ¿Cómo lo ves, bro? Así me gusta. En culú fichado. ¿Ves? ¿Ves? Viene ahí con la pierna rota y ya está. Y ya está. Bien con muletas a la reunión. Debería, pero bueno, es un bug. Bien con la rodilla rota, pero camina perfectamente. Vale. Mira, God, se lo voy a quitar de aquí ya. Porque ya no te quiero ver ni aquí. Maldito Judas. Van Ginkel. Bueno, Miranda. Podemos ir por Miranda. Vamos a ir por Miranda. Que nos pueda asegurar experiencia en la zaga, ¿eh? 35 palos. Mira, está entrando un Lutz, joder. Ficha Ben Yedder. Su edad no define la clase que tiene. Pero Ben Yedder no me aparecía. Douglas es 1,5. Inténtalo, pero... Que me macho, no tengo pasta. No tengo pasta. Importante. Vale, venga. Te compro importante. Un año. No. Mínimo son 2, bro. Aquí menos de 2 no firma nadie.
Así me gusta. Ignoro cláusula. 44.000. Venga, venga, crack. Mira, te quitamos esta prima. Y te envío la oferta. Eso va a empezar. Así me gusta. Ahí está. Miranda fichado. Bien, Miranda, bien. Bien, Miranda, ¿eh? Un buen sicario ahí. ¿Qué hace cada leyenda llegue tarde? Grande lobby fichando en Kulu con la rodilla jodida. Bueno, estamos apostando por jugadores contrastados que están pasando una mala época, ¿no? Van Ginkel, un medio centro. Venga, Van Ginkel, ven para acá. 27 años, hay que confiar en ti. Última hora, Tevez no quiere fichajes que le hagan la competencia. Ya, pero es lo que hay, es lo que hay. No está rindiendo, ¿eh? Está teniendo minutos y no está aportando. Rotación, Van Ginkel. Titular, bueno, siempre me piden ser titular esta gente, ¿eh? Bueno, Van Ginkel. 3 años, vale, Van Ginkel. Bien, coño, bien Van Ginkel. Ignoro cláusula. Y de salario tampoco te columpies. Son 19k con 200k. No sé ni qué media tiene, pero es insultante. Bien, Van Ginkel. Pues a volar por los aires. Cerdo. Oh, tu puta madre, hombre. Venga, a tomar por culo, hombre. Cerdo. Ya querrás venir, no te preocupes. ¿Qué más tenemos por aquí? Harrison, no acaba contrato. Rosolini tampoco y Benedetto tampoco. O sea que, pues adelante. Pues adelante. Canta la de 18 centímetros, papi. Si llegáis a 500 likes, la canto. Como sé que no vais a llegar, pues ya está. Has fichado a un peso pesado. Pues vale. Vamos a avanzar un poquito. A ver si nos llega alguna oferta, joder. Algo de pasta, loco. Necesitamos money, tío. El Chelsea ficha a Nelson Semedo. Partido contra Watford, se avecina. Kubo cedido. Bueno, Kubo ha decidido salir. Hostia, Balotelli, ojo, ¿eh? Está segundo pichichi. Rueda de prensa. Bueno, Kubo sale cedido una temporada. A ver si por lo menos juega y evoluciona. Plantilla, Balotelli, Brahim, Iniesta, Gazorla, De Rossi, Herrera, El Guacho, Joao Félix, Boateng, Jan Silván. Lo siento, Jan Silván, pero Moyano ya pide entrar aquí. Es que este está súper chinado, el Peibernes, tío. Está súper chinado, nota. Ribery también está bastante bien. Así que voy a convocarle por el Chuma. Tenemos 2 mediocentros. Kevin Prince. Joder, macho, no me llegó ni una triste oferta, Por Kevin Prince o por alguno de estos, tío. No llegó nada, o sea, no llegó nada. Cabráis del gremio que acaba contrato y es buenísimo. A ver, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. A ver si es verdad que acaba contrato. Ronaldo Cabrais. 83 de general. No acaba contrato, bro. No acaba contrato. Eso sí, tiene buenos números, correcto. Pero no acaba contrato y no tiene cara. No me fío de la gente que no tiene cara, No me fío. Vamos a echar un ojo a ver si encuentro algo más. Que no tuviese antes por aquí. AP. Benedetto, Cardona. Estos son los que ya estaban, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos los mismos. De Biggs. No sé quién es. McLaughlin, contactado por Stroffer. Cristian Ramírez, lateral izquierdo. Hostia, pues tiene bastante verde eso, ¿eh? Fali del Universidad de Concepción, tú. Defensa central de 26 años. Jornal Hurtado. Rhys Burke. Estos. Zaldivia, chaval. Madre mía. Miranda. Botengin, Estambulic. Simon Kjær. Company, que es mentira, no acaba contrato tampoco. Chiamulera, Nkulu, que lo fichamos. Bueno, de momento tenemos ahí algo fichaduco, pero está la cosa un poco tal. Vamos a darle al Watford. ¿Cómo está Kanjin? Pues ahora mismo lo tengo en la lista, pero no me dicen nada, de momento. No, empezamos el directo en verdad hace 20 minutos,
Fíchame, me volaré junto con tu vestuario. ¡Ay, la virgen! ¿Qué contrato tiene Kangin? Da igual, porque además, al ser menor de 23, no puedo ficharle. Y no puedo pagar traspaso, o sea, no tengo dinero. Usamos como moneda de cambio a Kevin Prince, Boateng y esos. Bueno, también es buena esa. Pero. Dini, penalti fallado. ¿Qué más da si perdemos igual, joder? A ver, venga, va, voy a intentar una moneda de cambio, venga. Centro de traspasos. Pero voy a buscar gente joven. Voy a intentar una moneda de cambio, venga. Miranda, que lo quiero tener de lateral izquierdo. Vamos a negociar ahí, que además también me juega de central. Vamos a meterle a alguien. El Opi corrupción. No, 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 yo soy legal, yo soy legal. A mí no me digáis que soy corrupto, que yo soy legal. Intercambio de jugadores. Vamos a meter centrocampistas, por ejemplo. A Podolski, venga. Un lateral, un centrocampista o un defensa central. Vale, pues ofrezco otro jugador. Y veo que te apetece un Carlos Tevez. Ah, vale, que tampoco te gusta. Vale, pues ofrecerle otro jugador. ¿No quieres a Tevez? A De Rossi no te lo voy a dar. Así que vamos a centrales. Y hombre, 38 palos el Bruno, ¿eh? Jan Silvan Baban. Pero bueno, pero tú qué quieres, hijo. O sea, que es un central, pero ¿qué quieres? ¿El mejor central de la historia? ¿O cómo va esto? Motosierra no te lo voy a dar. Te doy a Bruno Alves. Me cago en la puta, macho. Nada, nada, no me entren ahí, ¿eh? Nagatomo. Tampoco, tío. Es que, macho, no puedo, no. Sí, ya lo tengo buscando, bro. No puedo, no. Voy a ofrecerte cantidad, mira, te ofrezco 1 millón. Sí, enfádate lo que quieras, hijo, pero si no tengo más laterales para dar. Y es que. Sergio Gómez. Vamos a por Sergio, venga. A intentarlo. Al Borussia Dortmund. Vamos a intentar meterles al Kevin Prince Boateng, coño. Intercambio de jugadores. Delanteros. Kevin Prince, tío, son 8 millones, Kevin Prince. Quiero otro delantero. Van Persie. Delantero central o centrocampista. Joder, macho. Wayne Rooney. Tampoco. Claro, querréis a Timothy Weah, ¿no? ¿Eh? O al guacho. No, no. Centrocampistas, venga. Nah, es que no te acepten una, macho. Tevez. Tampoco. Nah, no te acepten nada, tío. Esto es una mierda, joder. Esto es una mierda, joder. Esto no te acepten nada, tío. Nah, no te acepten nada, tío. Esto está bugueado. Esto está bugueado. Es que ni te negocian, ni te dicen, ah, vale, pues tienes que darme 1 millón encima. No, no te dicen nada. Ramírez. Pff, que no quieren ni a Ramírez, tío. Son 8 millones, venga, hombre. Ofrecer cantidad. Venga, se pira tochinao y listo. Nada, esto es una mierda, tío. No te cambien nada, tío. No te cambien nada, macho. A ver, voy a intentar a Tevez por Kanjin. Venga, ya verás. Kanji Lee. Aquí está. Negociar compra, venga. Vamos allá. Además juegan en las dos bandas y todo. Boateng por MI. Vamos a intentar meter aquí a Boateng, venga. Intercambio de jugadores. Delanteros. Kevin Prince, 8 millones y medio de delantero, bro. Lateral centrocampista o extremo.
Venga, te meto un Ricardo Cuaresma, baby. Nada. Un Frank Ribery, loco. Tampoco, joder, macho. Nada, nada, que no, que no, que... Que te pongas como quieras, que no hay manera. Arjen Robben. Sí, claro, o sea, Robben y 10 millones encima. Hasta luego, baby. Venga, hasta luego. Ah, esto está mal, hombre. O sea, 20 millones en total. El valor de Robben más el... Venga, anda, venga, venga, Tifón. Nada, nada, que eso está bugueado, bro. Oferta de cesión por Sandoval. No, porque lo estoy entrenando yo y no voy a cederlo. O sea, está claro. Ay, mierda, tengo que entrenar a la peña. ¡Alto! Joder. Arancibia. ¿Qué? 71 de media. ¿Dónde vamos, hombre? A por Steamen. Anda a tomar por culo. Días de entrenamiento. Estamos bastante lejos del playoff y de todo, ¿eh? O sea, me estoy rayando. Bien, Moyano. Bien, joder. Hay que cambiar el entrenamiento a Moyano para que evolucione en otros aspectos. Ya tiene 80 de tal. Vamos a intentar implementar otras cosas. Bueno, el resto están entrenando fuerte, pero a Moyano tenemos que cambiarlo. Me voy a cargar al guacho. Pues el fatro que quieras, si es que no tenemos dinero. Oferta de cesión por Moyano. Que no, que no. Mira, vengo aquí y te digo que Moyano. Rechazar. Y listo. Y Moyano. No sé qué más me sale aquí. Sandoval. Rechazar también. ¿Qué coño te voy a ceder al portero reserva? Joder. ¿Estamos locos o qué? Ay. Juega uno loco. A ver. Cuando nos toque algún rival tal o algo. No sé. ¿Qué pasó con el Milan? Ya gastaron pasta ahí. A Depay. He encontrado cuanto podía en Chile. ¿Pero quién te mandó ir a Chile? Yo creo que no habíamos mandado a nadie a Chile, ¿eh? Creo. Creo. Vamos a ir a China, que hay mucha gente en China. Nah, China hay poco nivel, joder. A Españita. Aquí. Cesión por Sandoval. Que no, el Mónaco, tío. Qué pesados, por Dios. Qué pesados. Qué pesados. Intercambia a Boateng por mí. Que nadie quiere intercambiar a Boateng. O sea, Boateng da todo el asco. No lo quiere nadie, tío. Ni ofertas ni nada. O sea, es que de hecho no nos llega ni una oferta, ¿eh? Nagatomo o alguno de esos por Douglas. Venga, voy a intentar a Nagatomo por Douglas. Ya verás la risa, ¿eh? Van a decirme no. Últimamente disfruto mucho jugando, grande Tevez. Pues venga, voy a ponerte. Contra River. Ah, quieres jugar contra River, zorro. Qué zorro Tevez. Venga, Tevez con Santos ahí. Voy a intentar la de Nagatomo por tal. Pero ya te digo que no, que no, que no hay tu tía. A ver, ¿dónde está aquí tu tío? Douglas. Negociar compra. Douglas Pereira, pero ¿qué hacemos fichando a Douglas? Voy a saludar mientras tanto a la peña que me siguió en Insta. Un saludo a Carlos, a Antonio, a Hugo Poyeto, a Alex Codina y a Diego Zaragoza. Muchas gracias por seguirme en Instagram, locos. Ya sabéis que tenéis fotos por ahí, la de ayer bastante tocha. Intercambio de jugadores. Laterales. Nagatomo. Ya empezamos. Venga, un delantero. Voy a darte un delantero. Voy a darte a Van Persie, bro. Que no, que no. Que no, que no, que no te acepten, tío. O sea, ni nada. Que no, que no, que no. Que te pongas como quieras. Que no te acepta ni a Ribery. 7 millones y medio de valor. Vale, pues sí que me aceptaron a Ribery. Hostia, tío. El cambio Douglas por Ribery. No sé yo, ¿eh? ¿Qué creéis, tíos? Igual me columpié mucho, ¿no?
Creo que lo voy a dejar ahí en espera. No, no me mola a mí si cambio mucho, ¿eh? Vamos a ver a... al eco. Pua, yo creo que me estafa un poco, ¿no? Este jugador tiene cláusula. Mira, sois 215, 220 espectadores. Si veo ahora mismo aquí, antes de las 23:51, 220 likes y que se suscriben. Voy a mirar el Social Blade este. Que se suscriben 23 personas y clausulazo. Que tengo dinero. Que no, pensaba que no, pero tengo dinero. O sea, 23 suscriptores y 220 likes. Está en vuestras manos el retorno del eco. Si no se consigue antes de las 23:51, borro al eco de la lista y nunca más tendrá opciones de venir al equipo. Ahí os lo dejo. Tenéis unos 40 segundos más o menos. Está en vuestras manos. Está en vuestras manos ahora mismo este fichaje. Está en vuestras manos. Tin 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 tirirín tirirín 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 tin tin 180 likes y suscriptores, pues llegaron dos, o sea, con dos suscriptores me da a mí que no. Faltan 20 suscriptores y faltan exactamente que yo vea. A ver, si actualiza esto. Unos 30 likes. Ting, 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 tirirín, tirirín, ting, 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 ting. Leco, tienes el futuro en el chat. O sea, es lo que hay. Bueno, esto actualiza como mi mierda. Tirirín, tirirín, ting, 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 tirirín. Vale, 23:51. No se me actualizan los likes. De hecho, no se me actualiza nada. Menuda puta mierda. Cuando quieras, tu YouTube, tú sin prisa. ¿Sabes? Calma mi vida con calma. Vale, os estoy dando tiempo extra porque YouTube no está cargando. Y no puedo ver los likes ni puedo ver nada. Tirirín, tirirín, tin, tin, tin. Qué bien, YouTube, tío. Estás en un nivel altísimo, ¿eh? Pues muchas gracias, no puedo leer comentarios tampoco, ¿eh? A ver, oh, por favor. Joder, esto pasa por actualizar, ¿eh? YouTube, si actualizas, actualiza bien. Pero que pueda ver yo algo, ¿eh? Es 1:52, ya es un minuto más. Sobre la campana. Tirirín, tirirín, tin, 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 tirirín, tirirín, tin, 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 tirirín, tirirín, tin, tin. Nah, que no puedo verlo. Es que me sale aquí el círculo cargando. Vale, parece que puede cargar algo. Puede ser. ¿Qué estamos hablando? YouTube. 209 likes. Y que yo vea por aquí. Tenemos 103.408 subs. No llegamos a los 103.430. Lo siento, Leco, pero... lo siento, Leco. No quería hacer esto, pero... puse a prueba la fidelidad de la afición, lo que te querían. Hice todo lo posible. Os lo puse súper fácil, pero... adiós, Leco. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Fue el momento más cercano al Leco, pero no pudo ser. Yo, de verdad que lo siento. Es lo que hay. Es lo que hay. Se fue el Leco. No creo que nunca más pueda tener opciones de volver al equipo. Joder, tuvo en su mano convencer a la afición, tuvo en su mano volcar a todo el chat hacia el fichaje y no lo consiguió, pues... es lo que hay. Es lo que hay, señores.
11 millones, Kanjin Limas, Cuaresma. O sea, vete a la mierda, hombre. Estás flipado. Estás flipado. Bueno, ánimo, Manu. Joder, no pasa nada. Lo ves resubido por las noches o lo que sea, sin prisa. Vale, vamos allá. Tevez y Santos, delanteros contra River. Vamos con la movida. Qué pena, ¿eh? La tuviste el eco, tío. De verdad, de corazón, que lo intenté todo, pero no hubo manera. Lo siento, bro. Ay, mi madre, tío. Nos ganan todos. Nos ganan todos, chaval. Nos gana todos los equipos, chaval. Nos gana todo el mundo, tío. No hace ni cambios en la Kinfenguo. No entiendo nada, macho. Tenemos la opción de cambiar a Douglas por Ribery, ¿eh? Pero no sé cómo lo veis. Yo creo que me estafa un poco el Barça, ¿no? ¿No opináis eso? ¿O qué? Vamos, River, papá. Qué cabrones, chaval. La afición de River aquí te tapa en el chat. Sí, estás en una forma cojonuda, Tevez. No marcaste gol ni hiciste nada, pero si según tú estás en buena forma, no voy a ser yo quien te quite el sueño. Qué mal, tío. Vamos a rotar, poner los titulares y contra el Rangers. Buah, estamos... Bueno, este año es que... Buah, último día de contrato, además. Coutinho a la Juve por 90 millones. Suárez al Chelsea por 55. Y Carvajal al Nápoles por 42. Pide cesión de Kangin Lee. Venga, pues... Mira, Douglas. Estoy deseando iniciar la negociación del contrato. Chicos, está entrando un Lutz, por cierto, que no lo había visto. Douglas es 1,5 millones. Inténtalo. Podemos ficharlo gratis a Douglas ahora mismo. Por cambiándolo por Ribery. Está en vuestra mano, tíos. Pero es que, macho. Le coiloyu. El Opi dimite, la gente no te admite. Douglas no, queremos al Eco, no Douglas. Bueno, pues no demostrasteis querer al Eco. No lo demostrasteis. Ficholo a Douglas. Saldría Ribery, ¿eh? Que a ver, acaba contrato en 4 meses, pero... No sé, no me convence nada este fichaje, ¿eh? No me convence absolutamente nada, tío. No me convence nada, ¿eh? ¿40.000? ¿400.000 por...? ¿Cómo? ¿42.500 pide Steamen, eh? 42.500 pide, eh. Está en vuestra mano. Está en vuestra mano. Ficha al Eco, está sufriendo. Voy a mirar cuánta gente se suscribió, eh. Voy a mirarlo. 103.410. Sois 200 espectadores. Mínimo el 50% no está suscrito, seguro. Porque siempre me sale en los putos analytics que el 65% de los que me ven no están suscritos, con lo cual voy a tirar un poco abajo y es un 50. 103.410. Si llegamos a 103.423, anulo esta negociación y clausulazo al Eco. Última opción que os doy. Última opción definitiva. Y lo hago por el probe el Eco, que está en el chat ahí dando las gracias y tal, pero... Y porque Douglas cobra mucha pasta. Está en vuestra mano ahora mismo. Son 13 suscriptores. Tenéis que buscar 13 colegas que se suscriban ahora mismo. Tenéis hasta las 0001. 2 minutos. Está en vuestra mano. Está en vuestra mano. Si a las 0001 no hay 103.423 subs,
Acepto. Si los hay, finalizo clausulazo al Leco. Ahí está. Douglas Dasco, Leco es chido. Viva Leco. Vamos, Leco. Joder, vamos por Leco. El OPI, aviso número 1264. Ficha a... No me dio tiempo a verlo. El OPI chantajeando a los guajes. Y así, y así. Estoy así. Tiene algo, quiere algo y cuesta. a ver que yo lo vea. 0001, señores. Buf, nah, no lo conseguís ni de coña. 103.415. 8 subs más faltan. Tin, tin. Y tenéis, nada, segundos, ¿eh? Segundos. 0000. En cuanto sean 0001, pum. 7 subs. 5 subs. En serio, voy a estar mirando el reloj. En cuanto ponga 01, como no esté, a volar por los aires. 2 subs. Tin, 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 tiririn. 0000. Vale, 103.423. Soy un hombre de palabra, ¿eh? Finalizamos. Finalizamos. Y volveremos a ir a por Leco. Es así. Vosotros ahora mismo acabáis de hacer un fichaje, vosotros solos, ¿eh? O sea, yo os lo digo. Fuisteis vosotros. Leco, ahora a ver cómo pones la negociación, porque como te vengas arriba, pues va a estar complicado, ¿entiendes? Tiene algo especial, Leco. Pues yo creo que es que tiene muchas ganas de venir al equipo. Y ahora no lo queremos, qué cabrones. Centro de traspasos. Leco. No se negocia. Pum, clausulazo. Pum. Pum, clausulazo ahí al Leco. Negociamos acuerdo. Delantero, centro, extremo derecha o extremo izquierda. A ver ahora qué pasa aquí. Rotación, Leco. Tampoco te vengas arriba. Bien. 5 años. Ese, mira, el que más años quiso firmar, tío. Del tirón, 5. Tampoco quiere cláusula. Me parece estupendo. 4.000. Ay, mi madre, pero si bien casi gratis. Y aún así tengo que quitar la bonificación porque no tengo dinero. Ay, ay, ay. Chavales. Hostia, tú. No vamos a poder fichar al Leco. No vamos a poder fichar al Leco, No vamos a poder fichar al Leco. Bueno, no pasa nada. Hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Prometo que en cuanto salga el próximo mercado lo ficho. Que ya vamos a tener más pasta, ¿vale? Cuando acabe la temporada que cobremos la prima, está fichado. Leco, Leco, tienes un fichaje de palabra, ¿vale? Virtual. ¿De acuerdo? Tenemos un acuerdo tú y yo. Está hecho, ¿vale? Está hecho, está hecho, está hecho. Pensaba que me llegaba la pasta, tío. Si tenía 2 millones, joder. Pasa que no sé, macho, lo del exprimes y toda esa mierda, yo no sé qué coño pasa, que te lo inflen a muerte. A lo mejor todavía me da tiempo a negociar otra vez con él, igual, ¿eh? Espera a ver, porque faltan muchas horas. Igual me da tiempo, ¿eh? Xodipo, hermano, mira, te lo digo de corazón. A ti nadie te quiere aquí en el puto Wycombe, ¿entiendes, Xodipo?
no te conoce ni tu padre. No te ficharía ni de aguador, ¿me entiendes? Es más, me dijo Joaquín que si venías tú, se iba él. ¿Qué quieres que te diga, Xodipo? ¿Qué quieres que te diga, Xodipo? Ahora mismo acabáis de ver que el eco es directamente inasumible para Wycombe. Inasumible. Vende a Boateng, pero que los tengo a todos en venta y nadie quiere a nadie. Los tengo a todos en transferible. A todos. A todos y nadie nada. Oferta por Moyano. Sí, pero si es que si me vienes a por los canteranos. Vamos a ver si nos deja volver a negociar. Lo cual dudo, pero. Nah, que va. Está chinadísimo el eco aquí. Está hiper enfadado. A lo mejor nos dejan la última hora, pero no tengo nada claro que eso vaya a suceder, ¿eh? Hostia, Koke en el Bayern Múnich ahí. Con dos cojones. Última hora. Oferta de cesión. Pero qué pesados, tío. Es que no me hicieron ni una oferta de traspaso. Ni una, chaval. Ni una, loco. Ni una, tío. Menuda ruina, bro. Menuda ruina. Bueno, pues voy a por Van Hinkel. Y a ver qué pasa. Pero que no me deja. Que, no, que ya no puedo hacer oferta. O sea, sale en rojo y eso no te deja ni hacer oferta ni nada. Vamos a por Van Hinkel, que era gratis. Que la lié yo antes, que puse muy poco de dinero. Y ya está. Que puse 20.000 o algo así. Claro, sí, yo poniendo 20.000 y el pavo queriendo cobrar... ¿Dónde vas? 600.000 de bonificación, te estás flipado. Nada, es que tampoco me llega para este. No me llega para este, tío, tampoco. No me llega para este tampoco, tío. Ni gratis, o sea, ni gratis. No es lo que esperaba, pero tiene ganas de unirse al club. Leco. Mucho querer fichar, ¿eh? Yo hago el esfuerzo de la cláusula y tú, mira Van Hinkel. Claro. Pues ahora sí que no tenemos dinero para el eco, hasta que no acabe la temporada. Has fichado un peso pesado, vale, pero... Pero, Leco, a volar por los aires. ¿Sobre te digo? A volar por los aires, Leco. Hasta el año que viene, nada. Información sobre el filial. A ver. 83-89-73-91. Pff. Gracias, mister, por incluirme en el 11. Cazorla. Bueno, fichamos bien, ¿eh? En verdad. Hicimos buenos fichajes para la próxima temporada, ¿eh? Hay que. Tenéis que reconocérmelo, ¿eh? No me seáis cabrones. Hay que reconocerlo. Hicimos buenos fichajes. En Kulú, defensa central que viene con la pierna rota, ¿vale? Miranda, juvenil. Van Ginkel, Johnny, Monreal. Joder, tío, reforzamos la zaga. Estamos siendo un equipo que encaja mucho. Reforzamos la zaga. Con los canteranos y demás, tío. Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a ver si ganamos a Glasgow Rangers. Es que si no ganamos a Glasgow Rangers, yo ya no sé, me borro de la vida. Nos prometes fichajes y solo tres arrastrados jubilados. Elopi, dimisión ya. Madre mía, qué falta de respeto a la plantilla que te representa, baby. Qué falta de respeto. Ramiro Correa, Elopi, fíchame que te soluciono el tinglado. Ya, Ramiro, tío, contigo todo sería mejor, ¿eh? Pero no hay manera. No pareces. No te encontró el ojeador. Madre mía, Dani Alves marcando gol, chaval. Madre mía, Dani Alves marcando gol, tío. Iniesta se va, entra Cuaresma, amarilla y ganamos el partido. Bien, bien, bien. ¿Vas a poder ascender? Sí, hombre. O sea, son 46 jornadas. Quiero decirte que margen hay. Moyano, Vera, Bacaré. Simulamos ahí. Y... Buena. Bien, Moyano. Hostia, Moyano... Moyano, ojo, ¿eh? Moyano titular. Ahora mismo, ¿no? A ver. Hostia, lo siento, pero Pei. De verdad, lo siento, pero... Es que Moyano ya te adelantó, bro. Ya te adelantó. Es lo que hay. Ficha Yuca, ficha Torrecilla. López de Barcelona me ha cedido al Sporting. Bueno, bien, bien, Ramiro, bien. El López es peor que los Fernández. Pero bueno. Pero qué clase de hateo cuando yo estoy... Mira, tengo un canterano ahí que vale 20 millones. Me están intentando todo el mundo levantar a los canteranos en cesiones. Estoy aguantando el tirón, sacando gente de México, de Argentina, pero... Oferta... ¡Ahora! ¡Ahora me llega una oferta de traspaso!
Ahora sí, ¿no? Ahora que no tenemos... Para encima a la baja. Hay que negociar. Joder, para encima a la baja, tío. No me jodas. Me quiten 1 millón, ¿eh? Hay que pedir 8.5. Hay que pedir 8.5. Proponer nueva cantidad. Hay que subir a 8.5. Que es el valor actual. Vale, que está acabado, que no juega nada y demás, pero hay que pedir 8.5. 7.7. En 8 te lo llevas. Vamos allá. Ahora tienen que negociar con Boateng. Si ingresamos esta pasta, ya está. Ya puedo meter el fichaje al Eco y dejarlo cerrado. Vamos a ver en qué queda la negociación esa, ¿eh? De Boateng. Deinir, ojeador y ojeador. Joder. Fuera, fuera y fuera. Malísimos estos argentinos que me encontraste, ¿eh? Muy malos. A ver aquí. 71-89. Fuera, fuera, fuera. 71-94. Portero, fuera. Fuera, fuera, fuera. Y fuera. 69-94. Demasiado horquilla. Plantilla, titulares. Pum, 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 pum. Adelante. Está vendido. Fichas a Deco y a Douglas. Pero ¿para qué queréis a Douglas? Mira, os digo una cosa. Si vendemos ahora mismo a Boateng y veo 250 likes, clausulazo al Eco y a Xodipo. Ojo. Es que Douglas, tío. Es que Douglas. Bueno, vale, pues a Douglas. Bien, Balotelli, tío. Madre mía, Balotelli. Qué cantidad de goles está metiendo este año, tío. De verdad, ¿eh? Bien, Moyano, bien. Vale, vamos a cambiar los entrenamientos a Moyano. Vamos a cambiarle los sugeridos. Vamos a ponerle algo de sacar el balón y demás. Vale, esto. Sandoval, Okoye, Moyano, Vera. Venga, Vera, un poco más. Bien, ahí, ese entrenamiento A. Bien, joder. Joder, 2 puntos de finalización, nada más, que acabo de subir. Y 3 de posición de ataque. Pues muchas gracias. Douglas y Leco, vamos, Xodipo. Ojo, Boateng vendido. Confirmamos el traspaso de Boateng. Se confirma. Nos dejan 5 para fichar, tío. Balotelli titular indiscutible. Hombre, es que Balotelli, macho. Ojo, Vale, Leco. Tú y yo tuvimos un problema. Pero... Ah, que ahora no me deja pagar cláusula. Sí, me dejó 5, ya lo visteis. Leco. La cláusula era 1,7. Vamos a ver con 1, ¿qué me dicen? Joder, joder, joder. Bueno, pues nada, chicos. Pues nada. Pues nada. La cláusula 1,7, pongo 1 y chinadísimo. Madre mía, tío. Que no hay manera, que no hay manera de ficharlo, Steamen. Me está poniendo muy nervioso esto de los traspasos, te lo digo. Me está poniendo muy nervioso. Muy nervioso me está poniendo. Joder, pero ¿cuánta pasta quieren por esta peña, tío? ¿Pero cuánta pasta quieren por esta peña, tío? Joder. Encima nos va a ganar el Southampton este de mierda. Venga, por favor. Bien, Brahimi. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 Baloto. Vamos, Baloto. No haz ni cambios, el Akinfenwo, se la pela todo. Se la pela todo. No haz ni cambios, tío. Es que es falsísimo, joder.
Sí, tengo pasta. Ah, que no me dan la pasta hasta que no acabe la temporada. Vale. Correcto, Alejandro. De hecho, muy correcto. Mira, no tenemos dinero. Por eso no nos dejó. Vale. Pues nada, hasta final de temporada. No hay meneo, baby. No hay meneo. Hasta final de temporada. Paraguay nos quiere de seleccionadores. No, yo si no viene alguna selección tocha que me mole, nada. Hombre, la Paraguay del Tony Sanabria, ojo, eh. No, si me viene Uruguay o algo así, sí, pero... algo tocho. Con lo que pueda yo ahí sentirme fuerte. Shodipo. Hola, Dani Pro. Bueno, uy, Balotelli, qué bien, joder. Hostia, Balotelli ya debe de llevar cerca de 20 palos, 20 goles esta temporada. Voy. Voy ahora. Ya, voy ahora. Sí, hostia, son las 12 y cuarto, tío, su puta madre. Es que, claro, hoy empezamos pila tarde. Bueno, esta victoria, bien, doblete de Balotelli, bien. Bien, doblete de Baloto. Estamos en tercera, Tobía, estamos en tercera y luchando por entrar en playoff, ¿eh? Muy difícil entrar en playoff. Está complicado, hay mucho nivel. Bien Moyano, tío. Bien Sandoval, ojo Sandoval, 79 de media, ¿eh? Grande Rafa. Vale, Paraguay no nos quiere. Bueno, calma. Las selecciones, tenemos tiempo a pillar una selección. Lo importante es esto, tío. Estamos 52. A ver, realmente estamos a 11 puntos del líder. Vale, son 4 partidos. Que pillemos una buena racha, pero está complicado, joder. No acabamos de encontrar ahí. 21 millones, vale, ya Telmo Sandoval, tío. Me cago en la puta. Seguimos, venga. Último partido simulado. Último partido simulado. Pido perdón a Leco, ¿vale? Estás fichado, Leco. Cuenta con ello. Estás fichadísimo. Voy a saludar mientras tanto a la peña de Instagram. A ver qué va yo por aquí. Illatán, Kilian Future, Rvaro 12, Diego Zaragoza. Un saludo, cracks. Gracias por seguirme en Insta. Bueno, también tienes Twitter. No, hombre, no. ¿Contra el Fenerbahce? No, joder. Pero, tío, es que madre mía, la Kinfengwo no gana ni uno, macho. No gana ni uno, tío. Voy a tener que jugar los próximos partidos, ¿eh? Porque si no, es que vamos. Joder, con la bromita. Cazorla calentado, que está contento por jugar. Venga. Me cago en la hostia. Está difícil, quedan 12 jornadas de liga. Son muchos puntos, son 36 puntos, ya lo sé, pero... este sí, definitivo, último partido del directo. No va a fichar ojeadores, no voy ni a mirar los juveniles. No tengo sitio. Vamos allá. Hay que despedir el directo con una victoria, por favor, Waikombe. Por favor, a Kinfengwo en casa contra Lokomotiv. Quiero decirte, tienes mejor equipo. Me cago en Dios. La vacunada 0-1. Bien, Robben. Joder, Robben, macho. Con el taca-taca, ¿eh? Entra Cuaresma. Venga, Baloto. Tú, Mirlito, Baloto. Brahimi, vale. Me vale. 2-1. Me gusta este resultado. Me encanta. Buen resultado. Al pixel de playoff. Vale. Está bien para dejar el directo, ¿eh? Con esa victoria. A ver si... madre mía, cómo mejora Vera. Su madre. Bien. Bueno, dejo por aquí el directo. Voy a pegar una saludada rápida a la peña que me siguió en Insta. Vale, que no me siguió nadie, así que no tengo que saludar a nadie. Muchas gracias, cracks, tifones, mastodontes. Mañana de nuevo directo. Y recuerdo, mañana mareo, por la tarde voy a estar allí, ¿vale? Viendo el primer entrenamiento del Sporting, que muchos me dicen, el opio, una quedada, no sé qué. Mañana en mareo, 6:30 de la tarde, voy a estar por allí. O sea que si queréis ir a verme, pues podéis ir a verme y podéis ir a ver a Javi Fuego y a Espeso el Travieso y a todos entrenar. Y a mí, pues me veis por allí, pues tranquilamente, tocándome los cojones, ¿vale? Así que... nada. Mañana.
directo de nuevo por la noche. Y oye, pues muchas gracias por estar aquí un día más. Cracks. Yes. This is the real Akin Fenwo. Akin Fenwo. Oh yes, yes. The real Akin Fenwo. This is the real Akin Fenwo. Oh, Akin Fenwo. Oh no, no. Doria la quinfen, wo, oh, dos, 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 this is Doria la quinfen.